Y hola tortuguita, que se hecho estamos acá en un gran video capítulo del canal, nuevo capítulo, es tremendo, vamos avanzando con todo. El capítulo anterior compramos la mejora de los tornillos, hicimos bastantes reparaciones, diagnóstico en reparaciones, etcétera. Lo mismo que en este capítulo nos toca diagnóstico, reparación, ejecutar de 3 de marca, etcétera, de todo diagnóstico, reparación. Miren, en camino para mañana. Tenemos coso, muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir al otro día. Venimos al otro día. Y viernes, tengo que pasar sábado, domingo, pasándola bien, tranquilamente en familia. Ahora venimos al taller, volvemos y tenemos para trabajar. Trabajamos, ponemos esto por acá. Tenemos como 8 computadoras, tenemos... como para, o sea, ya hicimos 8 computadoras, madre mía, esto, ahora los tornillos van ulala. Bueno, ¿qué significa ulala? Significa que van rapidito, va de rápido, se salca rapidito. A ver, vamos a poner herramienta, tac, vamos a limpiar nomás, limpiamos, vamos a darle este toque, vamos a seguir limpiando nomás. Vamos, y acá limpiamos. Perfecto. Ahí está. Y creo que ahí está. Creo que terminamos de limpiar. Diagnóstico de reparación. Primero y principal, vamos a ver si prende. Sí, esta por lo menos prende. La fuente de alimentación no es. A ver, esta prende. La fuente de alimentación no es. A ver, esta no prende. Perfecto. Está clarísimamente. No hay RAM. Tiene rota la RAM y no hay RAM. Perfecto. La RAM. Muy bien. Porque la RAM, como la vía real, si no tiene RAM o está rota la RAM, etcétera, y no hay. No se ve nada. Prende la computadora, pero está perfecto. Está de 10, gente. No hay RAM, entonces esto puede ser el disco duro. Ok, vamos a ver, ¿cómo se llama? Mentolado. A ver, mentolado. Mi PC está averiado, seguro que alguien como tú puede averiguar qué le pasa. Anoche olía como a quemado. Ahora lo arranca, esos cables de color perfecto, de la fuente de alimentación. A mí me pasó también, que se había quemado la fuente de alimentación. Y ahora me compré una nueva, hace nada. Sacamos acá, vamos a retirar. Creo que se retira de acá, después se retira de acá. Está perfecto. Luego vamos a sacar la fuente de alimentación, que para mí me la recontra juego que la fuente de alimentación. Vamos a ver. Vamos a sacar. Tac. Y sacamos. Perfecto. Estoy fumando un cigarrito, gente. No fumen, mi gente. No fumen. Pero bueno. Yo sí fumo. Usted no. No se fuma, gente. Fuente de alimentación roto. Sí. Así es nomás. Sinceramente no sé cuál tenía. Si tenía esta o tenía esta. Vamos a ver, vamos. Odio cuando pasa esto, sinceramente. Vamos a ver. Si con... no creo igual. Pero vamos a intentar. Esto es pérdida de tiempo, gente, sinceramente. No, vamos a hacer una cosa, ya sé que no le va a dar que no, entonces vamos. Entonces, y si sabemos obviamente para qué nos gastamos, ¿no? Perfecto, esto es la RAM. Lo dejamos ahí por el momento, a ver. Fuente de alimentación sería un Silverstone, vamos a la tienda, ponemos fuente de alimentación, vamos a poner Silverstone, ponemos Silverstone 500 y pico era, ¿no? 500, creo que era este, sí, este, perfecto, bien, y ahora la RAM. A ver cuántas RAM tenemos para no... Este está roto.
está perfecto. Vamos a venderlo. Ahí está. Bien, ahora podemos subastar, ¿eh? Pero no, no queremos eso. La RAM. Perfecto. Esta RAM sería... Tiene que decir roto, obviamente. Black. Sería, en inglés creo que sería negro. Black. En memory, black. Re 8 GB. 8 GB. Memory. 8 GB. RAID 4 2800. RAID 4 2800. Black. Black 4 2800. 2800, sí, acá, igual dice inventario 1, que está bien. Entrega el mismo día, pero primero falta una acá que dice no hay RAM, o sea, hay, pero está rota, o puede ser que no haya, sí, hay. Black, este es el B, 8 GB 3200, 8 GB 3200, 8 GB 3200 black. Sería 8 GB. 8 GB de este. 3208. Acá dice 8. Acá, esta. Creo que es esta. Ok. Creo que es esa. A ver. Sacamos acá. Perfecto. Sacamos nomás. Y... Sí, es... Ok. Ok, ¿qué tiene? Pff. 2300. Ahí estamos. En el mismo día y ahí está. Perfecto, gente. Vamos a poner acá la fuente de alimentación, creo que era acá, sí, era acá. Le ponemos la fuente de alimentación. Creo que era este, perfecto. Ponemos ahí. Ponemos los cables, cablecitos, tornillitos. Al toque se hacen los tornillitos ahora. Ahora estaría bueno invertir en el tema de los cables. Estamos invirtiendo como loco. Estamos invirtiendo como locos. Ahí estamos. Caja incompleta. Piezas. Está perfecto. Vamos a encender. Primero, principal. Ahí está encendiendo. Está perfecto. Ponemos obviamente la caja que falta. No. Siempre me equivoco con esta. Primero el techito. El techito, gente. O sea, primero el lateral y después el techito. Ponemos ahora sí el techito. El techito. Ahora está, ahora sí. Ahora sí, este ya está. Este vamos a ponerlo por acá. Este. Diagnosticar reparación. Perfecto. Lo dejamos por el momento así. Vamos a ver si se enciende. Se enciende. Que son puras RAM, ¿no? O sea, esto anda bastante. Anda. La RAM no tendría por qué ser, sinceramente. El disco duro tampoco. La fuente de alimentación menos. La pasta térmica. Es la pasta térmica. Si anda todo, es la pasta térmica, gente. ¿Por qué? Porque acá te deja instalado esto y ahora lo que va a pasar, lo que va a suceder, va a estar... ¡École! Eso. Me sacó la palabra a la boca. Entonces, en este caso, como vimos anteriormente, es sacar esto. Y lo que hay que colocar es pasta térmica. Cuando les pase, si tienen el juego o algo, se los recomiendo, obviamente, el juego. Entonces, tenemos este, que es este, tac, ponemos ahí. Ponemos cable.
encendemos caja incompleta. Lo que vamos a hacer es poner las piezas, porque esto ya está hecho, sinceramente. Y ya estamos. Ejecutar esto y listo, ya está. Este ya estaría. Reparación, diagnóstico y reparación. ¿Esto qué era? La RAM, perfecto, la RAM. Le colocamos la RAM, la que compramos. Creo que era... Creo que era... No, este no era. Perdón, gente, perdón. Este es la otra compu, está bien. Entonces era... Este. Ahora sí, encendemos. Instalamos las piezas. Vamos bastante bien, gente. Bastante bien. Antes teníamos que sacar este tornillo, pero ahora no lo sacamos. Colocar el tablet. Este ya está. Está perfecto. Colocamos por acá. Está de 10, gente. Está de 10. Muy bien. Y ahora, a ver. RAM por acá. Vamos a colocar la RAM. La RAM. Ahora sí, ahora este va acá. Colocamos ahí. Prendemos a ver qué es lo que pasa. Vamos a colocar el lateral este. Listo. Ok. Acá falta otra cosita más. Que a ver si está la aplicación acá o no. No está. Ok. Acá faltaría algo más. Entonces, lo que vamos a hacer es la pasta térmica. Creo. Quiero creer. Porque anda todo, sinceramente. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar 3D Mark. Vamos a sacar este lateral. Vamos a ver. Reiniciamos. Colocar el coso de entrega. Está perfecto. Tres computadoras ahí. Muy bien. Está perfecto, gente. Diagnóstico y reparación. Ok. Ya tenemos ahí el coso. Y acá nos va a dar la pantalla azul. Fíjense. Nos tiene que dar la pantalla azul. Sinceramente. Estoy tomando unos matecitos. Ahora, si no nos da la pantalla azul. ¿Y el problema cuál sería? Nos tiene que dar ahí la pantalla azul, sinceramente. Nos va a dar la pantalla azul. Acá. Diagnosticar el problema. A veces tarda en dar la pantallazo azul que vimos recién. Pero bueno, mientras nos está por dar el pantallazo azul, antes de recoger los trabajos... es muy triste. Fui a un torneo regional ayer y cuando me bajé del tren me choqué con alguien y se me cayó el equipo. Ya no se enciende, creo que la placa base está rota o algo. Estoy muy cabreado. Ahora no tengo mucho dinero para mi madre. Se ha ofrecido a pagar la reparación. Creo que ha cambiado de opinión. Bueno, no me interesa si tu mamá paga la opinión, el coso no. Después de ver el premio de la última vez, hasta dice que no siga cogiendo el tren, que ella me lleva en coche la próxima vez. Bueno, si puede hacer algo, te lo agradecería mucho. Mirá. A ver. Gami. Mirá. Es un 150 de dinerito. 150. Entonces no lo aceptaría el trabajo. De todos modos no lo aceptaría. Diagnóstico de reparación. Vamos a ver esta persona. Tanton. Vamos a ver a Tanton. A ver. Necesito una reparación. ¿Puede ayudarme? No tengo ni idea de qué le pasa. Se me derrama leche sobre el PC y estoy intentando. ¿Qué bol? Intentando no llorar. Parece que tiene un poco de suciedad por dentro. Es un equipo un poco soso que debería mucho mejor. Cable de color plástico,
Okay. ¿Será por el plástico morado? Plástico morado. Dijo que faltaba limpieza. Quizás sería por esto. Quizá no. Plástico morado. A ver, entiendas. Cables. Morado. Plástico morado. Bueno, ya tenemos esto, ¿no? De paso. Esto nos queda para siempre, ¿eh? Gente, nos va a quedar para siempre. No es que tenemos un... Creo que nos queda para siempre los cables. Que eso quiero creer, gente. Cables. Sin... Creo que es este. Vamos a sacarle este cable. Vamos a desconectarle este, a ver. Almacenamiento. Perfecto. No, está bien este. Está de 10. Ahora lo que hacemos entonces es sacar todos estos cables así. Ahí estamos. Vamos a colocarle estos cables en morado. Que tenía rosa, ¿no? De cable morado, bueno, listo. Le ponemos estos cables. Y si no es, bueno, no hay, que no cunda el pánico, no hay ningún problema por el simple hecho que... Creo que ahí está. Diagnosticamos el problema. Igual ya lo... No hay dispositivo de arranque. Ah, está bien. Diagnosticamos el problema. No hay dispositivo de arranque. Está bien. Ah, entendí. Entendí. Aparte de este, obviamente. Está bien. Entendí una cosita. Si vemos por acá. De paso le pusimos los cables, obviamente, ¿no? Vamos a retirar. Vamos a sacar esto. Sacamos esto y ponemos esto así, a ver. Almacenamiento y está roto. Vendemos Mortoni algo, Mortoni 500. Tienda. Almacenamiento tiene ese Mortoni. Mortoni 500. Vamos a pedir 1. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a invertir, gente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a comprar 20 de estos, sinceramente, para invertir. Ya tenemos 20. Para tenerlo, ¿no? Obviamente. Está perfecto. Vamos a ver. Almacenamiento. Uno de 500. ¿Dónde están? Acá. Colocamos ahí el cableado. Está de 10. Está perfecto. Ahí arreglamos el problemita que tenía. Piezas. Este ya está hecha. Ahí estamos. Vamos a colocar en la zona de entrega. Está perfecto. Muy bien. Y ahí estamos. Y vamos a comprar. Tenemos más pasta. Tenemos cajas. Cajas. Vamos a comprar las más baratas para inversión. Ah, mirá, estaba con luces verdes, las tortuguitas, tortugones. Vamos a hacer una cosa, a ver si llegamos. Vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Es mucha plata, es mucha plata. ¿Valdrá la pena? Vale la pena, gente. Por el simple hecho que ya tenemos más. ¿Se acuerdan que el mueble para qué sirve? Para el simple hecho, ya lo dije, vayan a capítulos anteriores. Así que nada, ya tenemos acá. Así que nada, a ver. Ya han llegado tus compras. Perfecto, muy bien. Muy, pero muy bien. Memory. Vamos a comprar 1, 2,
tan barata esta. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está perfecto. Y vamos a comprarlo. Bueno, vamos a comprarlo a propósito por el simple hecho que tenemos. Ahora tenemos almacenamientos, tenemos bastante. Tenemos tarjetas gráficas, siempre tuvimos y tenemos bastante. Memory, ahora tenemos bastantes, ¿no? Placa base, tenemos que comprar más placa base. Esto vamos a hacer una cosa. Esto ya lo tenemos, ya lo habíamos comprado anteriormente. Esto lo ponemos a vender, perfecto. ¿Nos faltaría un poquito más de procesadores? Sí, pero bueno, acá tenemos por el momento refrigeradores y placa base. Bueno, esto está roto. Y esto está roto. Fuente de alimentación. No, vamos a ver, placa bases. A ver, placa bases. Las más baratas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1. A ver. Entré al mismo día. Tenemos un poquito más de placa bases. Hoy nos llega bastantes cositas a propósito por el. Por el simple hecho para tener. Entonces tenemos para trabajar tranquilamente, ¿no? Tengo más placa bases. Nunca tuvimos en ningún capítulo en lo que va de la serie. Nunca tuvimos tanta placa base. Tanta memory. Tarjeta, almacenamiento. Falta buena fuente de alimentación. Vamos a seguir gastando. Vamos a comprar. Fuente de alimentación. Compramos 1, 2. Uno de cada uno. Uno de cada uno. Vamos a comprar. ¿Será? ¿Se podrá? Yo creo que sí. Vamos a comprar esta desde acá. Al mismo día. Ya está. Listo. Ya está. Perfecto. Está perfecto. Tenemos menos 3.728. ¿Por qué hicimos esto? Por el simple hecho que cartero, entrega no efectuada. No hemos podido. Perfecto. No hay ningún problema. Está bien del banco. Es la hora de las ofertas. Lo pausa y lo leen. En cuenta de tu límite, no pasa nada. Pues, cuenta bloqueada, no pasa nada. Ponemos acá. Ponemos, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar los trabajos de acá. Que son 4. 4 estrellitas. No sé por qué se abrió mi PC, pero lo arreglaron. Y lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Está contenta la gente. 5 estrellitas, no tenía ni idea de qué le pasaba a mi PC. Pero lo arreglaron y le quitaron toda la suciedad. 5 estrellitas, perfecto. Ahora, para ahí, acá. 4 estrellitas, parece que sabían lo que le pasaba a mi PC. Y no puedo estar más feliz. ¡Esa! Más platita, qué grande. Vamos a seguir agarrando platica. Tenemos 150, bueno. 5 estrellitas. Vamos a ver. 150, en serio, 150. A ver. Tarjeta gráfica. Y... Ok. Este lo aceptaría. Porque vale la pena este dinerito. También lo aceptaría. A ver este. Diagnóstico y reparación. Equipo de PC Build Simulator. Ha subido nivel. Tortuguitas, tortugones, no nos dimos ni cuenta. Subimos de nivel. Y tenemos estas siguientes piezas. Sinceramente, ustedes los pausan en Lonel. Tremendo. Tremendo. Descartamos, lo pausa y lo leen. Cuentas desbloqueadas. Ahora podemos seguir comprando. Muy bien, listo. Ahora, tenemos esto muy triste. Está acá. Bueno, necesitamos dinero, sinceramente.
para papá. Vamos a hacer una cosa. Gigabytes. Gaming 5. Gigabyte, nosotros compramos placas. Gigabyte. Necesitamos un gigabyte. No tenemos gigabyte. Gaming 5. Vamos a comprar tienda. Acá vamos a placas base. Gigabyte. Gaming. Sí, Gaming 5, creo que sería este que está acá. Vamos a poner la vuelta. Gigabyte GA AX370. Gaming 5 es este. Es este, perfecto. Vamos a aceptarle, ¿por qué no? Vamos a aceptarle. En camino. Realizar motherboard, vamos a ver. DFL 4 Tune X, DFL 4 Tune X, DFL 4 Tune X, DFL, DFL 4 Tune X, A3020M, A3020M, pero tiene que ser A3020M. A3020M. Justito, gente. A3020M. Tarjeta gráfica. ¿Qué tarjeta? Asus ROG Strix. Claro, debe ser un Radeon RX560. Radeon. Ya me olvidé. Radeon RX560. Sí, tortuguitas, tortugones, bastante bien. Tenemos todo esto, aceptamos, no hace falta comprar. Ok. Esto que quiere esto, diagnóstico de reparación. Vamos a aceptarle, tenemos que ver. Tortuguita, otra PC nueva para hacer, está perfecto. Vamos a agarrar, por algo compramos más, ¿no? Por el simple hecho que, ahí está. Vamos a sacarle esto, está perfecto. League of Legends. ¿Qué es lo que necesita League of Legends? Vamos a ir a ver. Bueno, sacamos esto. Leagues, tengo que ir a, creo que acá. Ah, quiero ver una cosa. Primero y principal. Para que saque una cosita bien importante. Que es acá. Entrega al siguiente día. Y vamos a ver el League of. Con la L, vamos. League of Legends. A ver. Y necesita unas especificaciones. League of Legends. Recomendadas. Especificaciones recomendadas de League of Legends. Mínimas. Y recomendadas. Bueno. Necesario 4 de RAM. 6 GB del coso. Perfecto. Intel Core i5. Bueno, depende, ¿no? Sería un Razer. En este caso sería un Razer. Sí, Razer 5, 6600. Está perfecto. Listo. Ya está. Listo. El pollo pelado a la gallina. Ponemos acá placa base. La base una, vamos a poner un esta placa base es compatible con la marca Intel Core. Está perfecto. Vamos bien. Ponemos esto acá. Dijimos que son 4 de RAM. Pero de RAM. Y un Intel Core 6600 algo. El procesador. Intel Core.
Intel Core i5, creo que es este. Si no mal me equivoco, creo que es este. Ponemos esto así, cerramos. Refrigeradores no tenemos, vamos a invertir. Vamos a comprar tienda. Refrigeradores, vamos a comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. A ver ahí si podemos comprar todo esto. Creo que sí. Ahí está. Perfecto. Y tenemos más. Refrigeradores a propósito. Bueno, no tienen que estar de acá para allá. Ponemos pasta térmica. La pasta térmica. Ponemos... ponemos este acá. Vamos a poner fuente de alimentación, que es compatible, todas son compatibles obviamente, pero va a ir bien una, 200 y algo no hay, no, 500, 700, esta está rota, vamos a ver, no encaja, ok, esta, vamos a poner el momento, esta, le colocamos esto hacia acá, está perfecto. Vamos a colocarle la RAM, memory RAM. Un 4 dijimos, vamos a poner un 4 usado, vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Vamos a ponerle este 4. Le colocamos este 4, vamos a colocarle la... Por las dudas vamos a sacarle otro 3 porque... Pues sí. Tarjeta gráfica. Un 6 era de RAM. Sería este, pero este está roto. 4, 4, 3. 3, 3, 4. 4, 3, 4. Tata 2, ok. No va a ir acá, no hay que no con el pánico. Esto sería sacar acá. Vamos a seguir con las otras partes. Vamos a poner acá, esto acá, vamos a poner el almacenamiento. Ponemos esto, el 120, necesita un 120 nada más, como vimos en las recomendaciones. Específicas recomendadas, ponemos una vez que compramos los cables, se ve que son infinitos y uno elige qué cable ponerle. Eso está bueno, infinito entre comillas, ¿no? Parece que son infinitos igual, ¿no? Bueno, ahí no parece que sí, me parece que sí o que no. Bueno, no sé. Acá faltaría la RAM. Falta la RAM. ¿Y qué más? Nada más. Falta la RAM faltaría nada más acá. Entonces lo que vamos a hacer, los cables ya estarían ahí. Piezas. Colocamos esto así. Esto ya está. Y vamos a... faltaría la RAM. Digo la tarjeta gráfica. Tarjeta gráfica. Un 6. 6 GB. 1, 2. Podemos comprar 2, que nos quede. No. Está perfecto. Entrega. Bueno, 1. No. No autoriza nuestro banco. Perfecto. Está muy bien, gente. Faltaría acá la RAM. Bueno, un momento, vamos a esperar. Está en camino. Cuenta bloqueada, está listo, está perfecto. Vamos a ir al otro día, terminar. Vamos a esperar. Plazo del trabajo, ayuda por favor. Que se termine el coso. Y esta, a ver. Claro, estas son las que compré, las otras cajas que compré, que son como 40. Entonces venimos acá. Ponemos esto acá, vamos a acomodar lo que va llegando, gente. Ulala, mi gente. Seguimos.
Seguimos acá, seguimos colocando esto por acá. Hoy mucho trabajito, gente, mucho trabajito. Está perfecto. Ok. Ayuda, por favor, en camino. Está perfecto. Sí o sí. No, este sí o sí es como que ya está. Ya perdimos el trabajo este. Lo perdimos, gente, este. Lo perdimos. Lo perdimos por no fijarnos. A ver. Urgente mejora necesaria. Instalar refrigerador por agua todo en uno. Equipo averiado. La mañana. Ok. Descartamos acá. La pausa en Olén. Tengo que seguir viniendo. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, estoy tomando unos matecitos, gente. Ahora sí, estos son los trabajos. Vamos, 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 gente, vamos. Estamos acá, está perfecto. Reemplazar tarjeta gráfica. Será Asus ROG Strix Radeon. Este ya lo compramos en la tienda anteriormente. Está perfecto. Ponemos tarjeta gráfica, Radeon, algo de radio. Vamos. Asus ROG. Este, está bien. Cables. No, le estoy poniendo uno. Bueno, quedó ahí. Reemplazar. Reemplazar. Vamos a sacar todo. Sacamos, vamos sacamos, sacando, no pasa nada. No pasa nada, que rapidito. Que no cunda el pánico. Ahí, no. Cerramos la. Ahí. Ahí, tac. Tac. Ahí. Vamos a sacar los cablecitos. Vamos a ver ahí. Los tornillitos. Pa pa pa. Para pa pa. Ahí estamos. Le colocamos la placa base. Placa base. ¿Cuál estaba rota? DFL. Listo. DFL, que sería este. A320M4. Este, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Está perfecto ahí. Vamos a poner procesador. El de él. Perfecto. Se lo colocamos. Refrigerador. El del muchacho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pasta térmica. Refrigerador. Estamos, invertimos en mucho, gente. La idea es volver a tener lo mismo que antes. Era memoria. La memoria era este. Lo colocamos donde era. Ah, bueno, vamos a ponerlo por acá. Por acá. Se lo colocamos. Tarjeta gráfica. Era este. Ahora sí, gente. Cables. Uno rosa. Uno morado, digo. Ahí. Ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos, perfecto, perfecto. Ahí está, caja incompleta. Tac. Vamos a poner esto ahí. Y ya estaría, gente. No, como caja incompleta. Ah, está bien, está bien, está bien. Sería esto así. Y sería esto así con un. Ahí está, ahora sí, gente. Ahora sí, vamos por esta. Mucho trabajito por hoy. Reemplazar tarjeta gráfica. Está perfecto. Esto me parece que ya lo teníamos. Tiene un TFL radio. Fuente de alimentación. Ah, vamos por la fuente de alimentación. Vamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos.
Fuente de alimentación, ¿cuál era que estaba roto? Estaba roto esta, Cooler Master, bronce. Cooler Master. Cooler Master, Cooler, Cooler, Corsai, Cooler Master bronce, era un 550. Con Cooler Master bronce, no me la contés. Compré todas, digamos todas, pero me... Cooler Master bronce, no compré esa, no compré esa. Ok, ok. Tarjeta gráfica. Uy, esta está rota. De 6, no hay de 6 acá. No, no, no hay de 6, está perfecto. Encima, a ver, encima necesitamos urgentemente para ver. Ahora sí estamos en aprietos. Está perfecto. 4 estrellitas. Mi placa base va de maravilla. Me alegro de que usaron piezas. Perfecto, bien. Ahora sí, me parece que podemos comprar lo que viene a ser tienda. Esta gráfica. Creo que podemos. No, 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 todavía no. No permite el banco. Está perfecto, está perfecto. Está bien. Se nos está complicando, gente, porque no tenemos inversión para lo nuevo que llega. No pasa nada. No pasa nada. Vamos, no pasa nada, vamos, vamos. Casi estamos en la quiebra, obviamente, en una. No pasa nada. Pasa que compramos partes a full a propósito para ya tenerlo, ¿no? Para ya tener cosas a full. Obviamente, esto no va a costar un ojo de la cara de tanto trabajo. No hay ningún problema, ningún inconveniente. Refrigerador por agua, todo en uno. Está perfecto, está bien. A ver, está perfecto. Acá... falta una gráfica que no se puede, y acá falta reemplazar tarjeta gráfica. Reemplazar fuente de alimentación. Tema de la fuente de alimentación. Cooler sería este. No, este creo que era un cooler, era 550. Cooler Master 550. No tenemos uno, pero está roto. No, el banco no nos deja, está perfecto. No está diciendo gana plata. Paga lo que nos debes y después seguir comprando. Está bien, está perfecto. De 10. Vamos a reemplazar esto. Bueno, ahí casi estamos. Esto por 100 y pico de algo. Todo, estoy haciendo de esto por 100, 150. Pero bueno, es plata, plata. Más que hay que remontar. Así que necesitamos el trabajo. Si no, ni lo estaría aceptando, sinceramente. Voy a decirle la verdad, la aposta. Acá estamos. Perfecto. Está de 10 ahí. Está muy bien. Memory. Ahí estamos. Y vamos a poner esta gráfica. Ponemos todos los cablecitos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ponemos esto, que esto último. Ahí está. Que dijo caja incompleta. Vamos a poner. Vamos a poner esto. Esto ya está, gente. Está perfecto. Vamos a colocar cómo van las cosas. Esto va así. Esto va exactamente así. Está perfecto. Para entregar. Sinceramente es muy poquito todo el trabajo que se hizo con esta computadora. Pero bueno. A ver. Diagnóstico y reparación. Vamos a ver. No se encontró el procesador. A ver. Ryzen 7 Core. Está perfecto. Muy bien. Reemplazar tarjeta gráfica. Ryzen está bien. Tortuguitas, tortugones. Vamos a dejarlo por acá. Está bien. Vamos. Igual vamos a cobrarlo esto. 5 estrellitas. Perfecto. Bastante bien. Así que en banco está perfecto. Cuenta bloqueada, está bien. Lo pausen y lo leen. Acá, estos son piezas IPC. Cuenta desbloqueada, está bien. Ahora sí podemos seguir comprando. Está perfecto. Así que esto lo voy a hacer atrás de cámara. Un poquito. Así que empezamos cuando tenemos que cobrar estas compu así. Así que ustedes son las tortuguitas, los tortugones. Yo soy el Tortu y nos vemos para el próximo capítulo de PC Building Simulator. Chao.